Bien, estamos acá con la compañera Rajin para que nos cuentes un poco cómo se vivía en ese tiempo cuando fue lo de Silvia Rogetti. Digamos, vos estabas en una escuela también en la 198. Sí, en ese momento estábamos en la escuela 198, que está al lado casi de la 197, dos escuelas que habían sido construidas, en realidad eran dos galerías en su momento, las construyó el gobierno de Felipe Zapag, eran escuelas de emergencia, porque eran barrios nuevos de Neuquén Capital, de la zona oeste, que era en ese momento era el oeste lo más lejos del lugar. Alrededor habían villas de emergencia, sectores que habían sido trasladados hacía poco, bueno, algunas casas de planes de vivienda, y fueron construidas esas dos escuelas por la gran población de niños que había que asistir, pero bueno, eran realmente emergencia, escuelas que no tenían pisos, que tenían unos baños que eran realmente miserables, y bueno, que después poco a poco se fueron como agregando algunas cuestiones. De hecho, la escuela 198 había sufrido hace un tiempo la entrada, y que eso está en todas las noticias, de un colectivo que estacionaba en la esquina y que entró a la escuela donde estaba el Zoom, que por suerte en ese momento los chicos estaban adentro de las aulas, todavía no habían salido para saludar, que en ese momento era el lugar donde saludaban a la bandera. Y digamos, ya la escuela había tenido varias situaciones porque no tenía cerco perimetral. Entonces las dos escuelas tenían situaciones muy parecidas, por eso los compañeros de la 198 y la 197 estábamos como muy unidos en esa época, porque nos unía de alguna manera como las mismas demandas, las mismas problemáticas, y bueno, y la población también, que era una población que sufría todas la vulneración de todos sus derechos en relación al derecho a la educación también, porque digamos, las condiciones en las que los niños y las niñas asistían a las escuelas no eran las mismas que las escuelas en ese momento del centro. Bueno, en ese contexto, en el año 2000, un poquito antes en realidad, las escuelas empezamos como a demandar fuertemente la terminación de los edificios como correspondían, y bueno, cada escuela fue llevando su propio proceso. Nosotros en ese momento teníamos un problema muy grave que tenía que ver con las bases de esa escuela, y había que hacer como una construcción que nos decían que había que hacer, por ejemplo, una zanja en el medio del patio. Y nosotros decíamos, ¿cómo van a hacer una zanja en el medio del patio? Bueno, pero no se puede hacer de otra manera porque hay que hacer unas bases muy fuertes, que no me acuerdo ahora cómo se llaman, y para eso hay que hacer. Y la única estrategia, decían, pero ustedes no pueden hacer una zanja que quede en el medio del patio, es una locura. Bueno, estas cosas sucedían constantemente. La 197 vivía cosas muy parecidas a las nuestras. Nosotros nos encontrábamos a veces y nos transmitíamos con las compañeras lo que estaba sucediendo. Y en ese contexto, digamos, cuando hay que armar la obra, era como mucho el tiempo que teníamos que estar sin clases. Entonces, cuando nosotros le decíamos, bueno, pero ¿cómo van a hacer? Trabajen en tiempo de que no hay clases. Porque no podemos suspender las clases todo el año, no podemos no tener clases nunca, pero tampoco podemos estar en una obra en construcción, no podemos dar clases mientras... Bueno, estas cosas sucedían en ese momento muy complejas, reuniones con empresa, con la dirección de la escuela, con los padres, con las madres, con las familias.